¿Qué onda? Acá Ramito otra vez. ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? ¡No! Nunca voy a dejar de usar a Don Ramón. Nunca. No sé si se acuerdan, hace un tiempo grabé un video con Obi-Wan Shot en Aedo Pollo Frito. ¿Hace cuánto fue? 2 semanas recién. Tengo que bajar un cambio. Estoy viviendo todo muy intensamente. No sé, corte, pasaron 2 semanas y para mí hubiera pasado un mes. Fácil. Cuestión. Ese video tal vez pueda llegar a ser el inicio de una nueva sección en este canal. Estoy arrancando muchas secciones de golpe. Espero poder aguantar el ritmo. Sé que con la gran mayoría de ustedes compartimos muchos gustos musicales, que casualmente son tendencia hoy. Y ustedes vienen pidiendo que comparta esos gustos musicales con ustedes. En un momento hice playlist en mi Spotify que figura como AKA Ramita, que ahora las acomodé un poco las playlists. Estaban todas desordenadas. Ahí ya comparto música con ustedes, pero me viene pasando algo, que es que vengo conociendo a muchos artistas que ya venía escuchando de antes. Y a veces pasa que conocen lo que estoy haciendo y les digo, che, vamos a grabar un bajoneando, y me dicen, dale, de una. Y hoy sería el segundo video. ¡Qué frío que hace acá, la puta madre! ¡Devuélvanme el gas! ¡No! Hoy sería el segundo video con gente relacionada del rap, del hip hop, del trap. No sé cómo lo voy a poner todavía. Bajoneando balado, bajoneando bendecido, bajoneando bendecitres. No sé, pero para cuando salga este video seguramente ya tendré el nombre y va a ser este. O este. Mejor este. La semana pasada fui a un evento de zapatillas y justo estaba tocando el Negro Santo de KMD, que es él. Todos conocemos KMD, todos conocemos al Negro Santo. Si no lo conocés, te dejo 2 temas. Uno que está con Cerro León, que se llama Rowling, que es del año pasado, más o menos de enero, que lo subieron. Y otro que se llama Bailar Conmigo, que es este, se lo voy a dejar. Todos los links que diga en este video los voy a dejar en la descripción. Así escuchan. Y charlamos y pegamos onda y quedamos en grabar algo hoy. Y ahora me voy yendo porque tendría que ya estar yendo para Caballito. Esquere. Desde el barrio de Boedo, estamos en Boedo, ¿no? Ya, Caballito, frontera de Boedo. Desde la frontera de Boedo. ¿Qué onda, Negro? ¿Nos saludamos en cámara? No. Estamos en el estudio de Negro Santo, que si ya les hice la intro y les expliqué que si no lo conocen también no escucharon nada de trap nacional. Pero hoy estamos aquí para conocer... Me siento en un programa de cable, boludo. Grande. Es muy raro esto. Bajonean esta noche con Ramita, el Negro Santo. Productor y cantante de trap argentino. Este... Ay, no puedo más, mátenme. Con Negro Santo, ¿en qué situación estás para ponernos así en una estructura temporal? Creo que estamos bien. Hace 5 días que vengo a sacar un disco ahora. O sea, se estrenó esta semana que pasó y los shows vienen saliendo uno atrás del otro. Eso es buenísimo, pero como que todo se mantiene y venimos a sacar música nueva. Cada vez tocamos más y cada vez sacamos más música. Y eso está bueno. ¿Con KMD cuánto tiempo ya? No, KMD nomás tiene un año y medio. Un año el año pasado. No, tipo... Ah, entonces, boludo, cuando me empecé a encontrar con los videos de KMD, estaban armando, ¿no? Estaban armando, sí. Antes como estábamos con Marciano haciendo música y de ahí de hacer música nos conocimos todos, lo que después fuimos KMD. Ahí se va abriendo el árbol genealógico, ¿viste? Sí. Porque como que vas entendiendo quién se lleva con quién, cómo aparece uno acá. Y ahí empezó, digamos, y duró un año fuerte de que en diciembre tuvimos el último show que estuvo buenísimo, que también habíamos tocado en Niceto a la OB, pero también se hizo soldado ese día. Y después de ese día como que se hizo todo la explosión, claro. ¿Entendés? Lo que después fue el trap nacional a nivel mundial. Justito a partir de enero explotó todo. Ya estaban, habían metido la cabeza. Los pibes estaban todos a full. Y ahí fue donde también fue todos esos 5 o 6 meses que fue todo mucho movimiento. Fue como reorganizarse en qué lugar estábamos cada uno y cómo hacer para seguir y que nadie pare, porque nadie quería dejar. ¿Entendés? Neo explotó con modo diablo. ¿Entendés? Y como que tuvieron, no sé, una gira de 200 shows en 2 meses. Y fue increíble. Encima, porque dieron bien los tiempos lo que pasó con modo diablo. Porque pasó cuando empezó el verano y fue la banda del verano. Sí. Corta, no es que ahora una banda de cumbia tocó más fechas que el Modo Diablo, no, las más fechas fueron las de Modo Diablo. Sí, todos los boliches. Increíble. Hola, acá Ramita Periodista. En ese momento en el video se me ocurrió una pregunta muy buena, la cual invito a ustedes que están mirando a hacérselas a ustedes mismos. ¿Cuántas decisiones claves pensás que tomaste en el último año? Sin importar si fueron buenas o malas decisiones, respóndanselo a ustedes mismos. Y si quieren comentar en los comentarios, bienvenido sea, así lo analizamos juntos. La respuesta del Negro Santo fue más o menos lo que yo esperaba, y fue esta. ¿Cuántas decisiones claves pensás que tomaste en el último año? 30.
Es esa como pensar y como decir que se hace y se hace. Yo dije, necesito un estudio. ¡Pum! Estudio nuevo. Lo busqué y lo encontré. Lo busqué. Fui, salí de mi casa y no me quedé en mi casa, tipo tirado así, si no tengo estudio, los pibes no los agarré. Le dije, estudio nuevo, y salimos. Y se grabaron en estos 3 meses que estamos en el nuevo KMS, que grabamos 30 temas y recién saqué 9, creo. Darse cuenta de dónde estábamos y lo que teníamos que hacer. Eso fue clave. ¿Vos no sentís ahora que también hay un montón de producción aparte de la música que es que tenés que estar atento encima? Sí. Desde lo visual. Yo quiero que me digan quién es el que está ilustrando, ponerle lo de... Ian es el... ¿Cómo es el Instagram de Ian? Ian Morb. Todo el arte de tapa de todos los temas por separado, cómo está intervenido. Eso me encantó. Sí, se pensó así porque también se grabó. Lo grabamos en 2 días. Como que estábamos, justito estábamos todos y dijimos, bueno, vamos a grabar algo y grabamos 3 temas. Y el otro día grabamos 3 temas y dijimos, bueno, tenemos 6 temas, 7 y sacamos. Entonces, pero esa era la idea, como sacar algo rápido. Y es por eso que yo ahora los discos los hago con más producción. Todo. Pero ese disco que quería hacer así, queríamos hacer algo rápido, que es como si fuera algo, parece un ensayo, ¿entendés? Sí. Se notan los errores de hacer algo en 2 días. Sí, eso es lo que me gusta, lo crudo que es. Después de todo lo que estamos haciendo ahora es mucho más producido, muchísimo. Está desde todo, desde la canción misma hasta después de todo lo que viene para sacarla, ¿entendés? Está buenísimo, es el equipo de producción que se puede tener. ¿Eso se le agradece a internet? Sí. Sí, obvio. Vital. Internet fue también lo que hizo la explosión. Que una persona pueda llegar a millones de personas, ¿entendés? Ahora estamos yendo a dónde? A Laval. A Laval, a la cervecería de mi amigo Tincho. La mejor birra. Estamos yendo para allá. Estamos yendo para allá. Es que eres. Y bueno, una vez llegado a Laval, pedimos cada uno su birra. Yo estoy con un problema de hace días que no puedo dejar de tomar IPA. El negro se pidió para comer 2 fajitas y unos bastones de mozzarella fritos y yo me pedí una hamburguesa argenta con un huevo frito pornográfico. Ahí va. Ahora sí, cagado de frío, poniéndole el pecho. ¿Qué pediste vos, negro? Una fajita, un bastón de mozzarella y unas papas con cheddar. Papas con cheddar y panceta le mandé. Panceta. Se puede agregar extras acá en Laval. Muy bueno. Acá hay un picante. Yo no soy muy amigo del picante, pero me estoy arriesgando de a poco. Es un camino sin retorno. No es tan picante. Pero esta es la bomba. Yo me pedí una hamburguesa argenta, huevo al punto este, al punto asqueroso. Míralo. Yo creo que el huevo tiene que ser así siempre, al punto de explotar. ¿Sabés que me estaba costando salir de la hamburguesa clásica? ¿Viste que ahora la hamburguesa es con cheddar y con panceta, sí, o no, no es? Y me pedí esta porque digo, tiene jamón y queso. Y me pasa de venir comiendo mucha hamburguesa de panchería, de esquina, sí, de barrio, que sí, es la hamburguesa de patty re grande con jamón y queso, lechuga, tomate. Como que las hamburgueserías esas, que son en realidad son funcionan más como panchería, no tienen cheddar, ¿viste? Es más, no, que tienen el cheddar de tubo. ¿Vos de qué barrio sos, Nero? Virrey del Pino, La Matanza. Es oeste-sur, es entre los dos, ¿no? Suroeste. ¿Y con el bajón qué onda? ¿Cuál es el bajón favorito? Siempre pido hamburguesa, pero hoy me pedí las fajitas porque hoy tengo un show y no quería estar explotado a tocar, ¿viste? Me pidieron como para ahora, me voy con Marciano y nos vamos a tocar. Cuando haces música tenés que estar muy acostumbrado a la pizza de camarín. ¿Pizza o empanada? ¿Pizza empanada gaseosa? ¿Qué garrón? Los catering igual vienen mejor cada vez. Pero bajón, que digo, que estás en tu casa, el que más se repite, ¿viste? Que decís vos, a mí me viene pasando ahora hace poco que vengo repitiendo mucho tostada con queso crema. Tostados va. ¿Sí? Me compré la tostadora eléctrica. Estoy con eso todo el día. Y lo que hay, mirá, yo me estaba tragando la hamburguesa sin decir nada. Y casi ni la mostré, pero hice un par de videos para que se vea linda la hamburguesa. Lo que tiene es que por los condimentos queda medio roja por momentos y capaz flashás que está cruda, pero no. Es por los condimentos que le ponen a la carne. ¿A qué hora tocan hoy? A las 3. A las 4:30, 5 están en la panchería. Qué bueno poder mostrarles el Laval, porque yo me mudé a Palermo por él hace 4 meses. Y siempre he venido por acá y terminaba en este bar. 2 videos hicimos acá. Ahí enfrente. Uno ahí. Y el de Mary Chain hicimos bien enfrente. Re cómodo. No agarramos servilleta. No agarramos servilleta. Increíble. Nos despedimos así. Negro, ¿cómo es tu Instagram? Negrosanto.kmd. El mío, @ramitagram. Síganme, porque ahí voy a tirar todas las fechas de los viajes. Lo digo siempre lo mismo. Y suban su hashtag. Ay, Dios. Suban su foto con el hashtag bajoneando por ahí. Así aparece al final de algún video, como la gente que va a aparecer ahora. Salud, Negro. Salud. Vamos arriba. MD. Oh. El fondo blanco a la birra es fundamental. Fundamental. Este es mi laburo.
Ahora sí.